Un niño de 10 años falleció este viernes en horas de la madrugada a consecuencia de un tumor en la cabeza. Los padres decidieron donar sus órganos. El chico es oriundo de la localidad de Catoeté. Según los familiares, el jueves último, el pequeño sintió dolores fuertes en la cabeza, por lo que fue trasladado hasta la clínica privada San Luis. Sin embargo, por la gravedad de su cuadro, le remitieron hasta el hospital de la Fundación Tesai en una ambulancia sin oxígeno y sin la medicación adecuada. Una vez en el centro asistencial, donde se produjo su deceso, el niño debía cumplir 11 años en febrero próximo. Los progenitores optaron por donar sus órganos. Un día, solo un día. Un día él tuvo ese dolor, yo le llevamos en el hospital y allá nos mandó hacia acá y vine a perder mi hijo acá en Ciudad del Este. Tipo un quisto silencioso, que él no presenta nada. A veces sí, a veces no. Y de mi hijo no presentó. Y cuando se presentó, cuando él sintió el dolor, ya estaba avanzado. Y como no le medicaron bien allá y trajimos todo de Catoeté hasta acá, en la ambulancia, sin oxígeno, sin nada, él no aguantó. No conseguimos. Nosotros queríamos de todo, hacer de todo para que él viva. Y no conseguimos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a donar sus órganos. Él va a estar en el cielo, un ángel, y va a haber otros ángeles acá que necesitan de eso para vivir. Porque nosotros queríamos salvar a nuestro hijo, pero no pudimos. Entonces vamos a salvar otras vidas, porque nosotros queremos conocer a las criaturas que van a tener el órgano de nuestro hijo, para ver, conocer y todo, sacar fotos, para tener una historia, contar que no es mi hijo, aún va a seguir vivo, porque su corazón va a ser nuestra criatura. Solo vivo con él, él tiene los 10 años, es mi compañero de día y noche, de fin de semana. Mi mundo se acabó, yo perdí el único amor de mi vida, que es mi hijo. Él es un ángel que ahora está en el cielo y los otros que van a estar por acá en la tierra que yo voy a conocer.